Muy buenos días, que el Señor les bendiga y feliz año 2022. Hoy es el primer día de este nuevo año que esperamos vivir bajo la dirección y la bendición de Dios. Les felicito a cada uno de ustedes, espero que hayan tenido un buen tiempo con su familia, que hayan celebrado y que ya estén listos para comenzar una nueva aventura con el Señor en este nuevo año. Nadie desconoce que muchas personas en el nuevo año hacen muchos planes, se proponen muchas cosas y desean alcanzar y cumplir pues los sueños anhelados. Quizás aquellos que quedaron a medias en el año pasado, ahora dicen en este año la vamos a proponer. Pero yo quiero hablarles de una demanda, y usted dirá, bueno, ya nos quiere echar a perder el año. Hablando de demandas, todos queremos escuchar ofertas. Eso es muy común en el mundo en que vivimos. Y estamos más preocupados por las ofertas que por las demandas. Aun cuando hablamos en el círculo cristiano, en nuestro mundo de fe, estamos más interesados en las ofertas que nos puede hacer Dios que en las demandas que Él nos puede hacer. Pero si hay algo importante en esta vida para poder agradar a Dios en este nuevo año y en todos los años que Él nos pueda dar de vida, Él tener presente esta demanda que Él nos declara a través del profeta Miqueas. Dios busca, como dice la Escritura, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros debemos tener alguna preocupación, tener algún interés en este nuevo año, es ser un verdadero adorador. Dios demanda una verdadera adoración. Independientemente de lo que nosotros podamos hacer en la vida para vivir, como cristianos, como conocedores de la verdad revelada de Dios, debemos ser, ante todo, un adorador que sea aceptado, que sea bendecido por Dios, aprobado por Dios. Y esto no siempre resulta fácil en medio de un mundo que es contrario a los principios bíblicos. En el caso del profeta Miqueas, él hace una denuncia al pueblo de Israel que no andaba conforme a la verdad de Dios. Y él le dice aquí, en el capítulo 3 y versículo 6, los inquieta con una pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El profeta comienza haciendo algunas preguntas de retórica, de carácter ritual, que el pueblo sabía que deberían cumplir bajo la prescripción de la ley. Pero el cumplimiento riguroso de la ley, apartado de lo que él va a decir ahora, que verdaderamente Dios demanda de los adoradores, sin excluir lo otro. Aquí no está diciendo que no se deban presentar ante Dios con estas cosas que él enumera aquí, porque eran parte de la ley. El problema está cuando se hacía el cumplimiento estricto de la ley, pero no se cumplían las principales demandas de la verdadera religión, de la verdadera adoración. Por eso en el versículo 8, el profeta los confronta directamente y les dice: oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahora el profeta los va a encarar, los va a confrontar y les va a decir: es importante cumplir con el aspecto ritual de la ley, con los sacrificios, con todo eso. Pero si tú no estás haciendo estas tres cosas que yo te voy a decir ahora, no estás haciendo nada, porque dice
Él te ha, hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Estas son las tres características de una verdadera adoración. Si nosotros en este nuevo año seguimos poniendo el énfasis en lo bien que hagamos las cosas en la adoración, entre comillas, ¿verdad? En el templo, pero no nos ocupamos de vivir bajo estos tres requerimientos divinos, no estaremos haciendo nada. Porque el Señor dice que solamente, sin excluir aquello, pero diciéndoles claramente, si hacen y cumplen estrictamente con el aspecto ritual de la ley, pero no hacen y no practican la justicia y no aman la misericordia y no son humildes delante de mí, de nada les sirve. La adoración sería un insulto del Señor. La adoración que ofrecemos en nuestros templos y la adoración que podamos ofrecer individualmente en nuestra vida, porque nuestra vida es una vida de adoración continua. El pueblo tenía graves problemas y por eso el Señor los confronta. Estos líderes, estos gobernantes del pueblo no conocían la justicia, siendo Dios un Dios de justicia. Miren qué palabras más duras. Dije, escuchad ahora, príncipes de Jacob, directamente a los gobernantes y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, ¿no es su principal interés y el deber más grande de ustedes conocer lo que es justo, lo que es correcto? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, y luego de haberos comido la carne de mi pueblo y desollado su piel de sobre ellos, y quebrantado roto todos sus huesos, como para el caldero y como para carnes de olla. O sea, que estaban despedazando a través de sus injusticias al pueblo. No conocían lo que eran, o conocían, pero no practicaban los actos de justicia que Dios demanda de ellos. Y mucho menos, pues, amaban la misericordia. No demostraban humildad. Y ante esta situación, el Señor entonces les llama a que ellos reconocieran que lo principal de una verdadera relación con Él, el ser un verdadero adorador, consiste en estas tres cosas. Amar, hacer justicia, practicar la justicia de Dios. O sea, cumplir con sus mandamientos. No obrar bajo nuestros propios criterios, bajo nuestras propias decisiones, nuestras propias interpretaciones, no, sino sujetarnos a la justicia de Dios y practicar la justicia, porque la santidad no es otra cosa, o la justicia no es otra cosa que la práctica de la santidad. Amar la misericordia está claramente expresado. Amar misericordia es amar como un corazón, como el corazón de Dios. Ser misericordioso, dice una de las bienaventuranzas, como vuestro Padre que está en los cielos, es misericordioso. Tenemos que acercarnos a las gentes y a las situaciones con un corazón misericordioso, con un corazón que se identifica con el dolor ajeno y que busca ayudar ante todas las cosas. Y estas cosas, dice, hay que hacerlas delante del Señor, humildemente ante mí, dice el Señor. Es decir, que finalmente es delante de Dios en quien nosotros vamos a encontrar las fuerzas, el valor y la capacidad para ejercer las virtudes de una vida piadosa. El Señor Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. A la hora de darnos las buenas y las enhorabuenas ante nuestros éxitos, pensemos por un momento que no podemos hacer ni lograr nada
si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. No olvidemos las palabras del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque en este nuevo año 2022, amados hermanos, nosotros tengamos como una propuesta cumplir con estas demandas que Dios nos exige de la verdadera religión, de la verdadera relación con Él, de la verdadera adoración. Porque, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si comenzamos este nuevo año siguiendo estos tres reglamentos, si comenzamos este nuevo año estando cerca del Señor, interesándonos en agradarle, usted tendrá un año bendecido. No voy a decir que un año feliz, quizás. No un año muy próspero, pero un año bendecido. Un año donde usted camine con Dios agradándole, despreocupándose de las circunstancias. Las circunstancias pueden variar. Aun cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, pueden venir circunstancias difíciles. Pero si estamos siendo verdaderos adoradores, nada ni nadie nos moverá de esa firme relación con Dios. Porque aprenderemos a verle en todo en nuestra vida. Que el Señor les dé a todos un feliz año 2022, ya me estoy adelantando. 2022, pero que esa felicidad se encuentre en cumplir con la voluntad de Dios. Porque en la medida que obedecemos a Dios, es que somos felices. Que Dios les bendiga, sigamos orando unos por otros, por los que no han podido comenzar un nuevo año con muy buenas noticias. Oremos por nuestra hermana María Díaz y su familia, la familia de su esposo Pepe, que en paz descanse. Oremos por ellos y que el Señor les fortalezca y les dé de su gracia, su consolación. Así, hermanos, no olvidemos todas las peticiones que diariamente estamos teniendo. Y a los que tengan la oportunidad de reunirse mañana, que debería ser todo, pero bueno, ya sabemos que hay compromisos. Los esperamos mañana en la iglesia para tener nuestra reunión de adoración y predicar sobre otro aspecto de este nuevo año que comienza. ¿Qué podemos hacer en este nuevo año? Les dejo con la inquietud. Cosas que guardar en este nuevo año 2021. Ese será el título de nuestro sermón. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. La paz de Jesucristo sea con todos. Amén.